Los efectos de la adicción a las pantallas en el cerebro pues, eh, son similares a los efectos que tienen otras adicciones. Tienen un eh, refuerzo, sobre todo, de neurotransmisores como la dopamina, no es la única. La dopamina, sobre todo, anticipa las recompensas gratificantes. Sobre todo, dentro de los estímulos que se pueden producir por la adicción a pantallas, tienen mucha importancia desgraciadamente por pues, la adicción a pornografía. Es lo que se llama un estímulo supranormal. Yo en el libro Salmones, Hormona y Pantallas digo que llega un momento en que la persona que se hace adicta pues, necesita unos estímulos muy fuertes para conseguir la misma recompensa. Y además esa recompensa no es tal recompensa, sino que es algo que aumenta la sed de gratificaciones. Se produce como un círculo vicioso. Alguien que antes para iluminar le bastaba una cerilla, ahora necesita una bomba de napalm que requiere unos estímulos supranormales. Se produce también un síndrome de abstinencia, se produce lo que a los médicos le llamamos taquifilaxias, o sea, la necesidad de ir aumentando cada vez más las dosis en una escalada progresiva, y desde luego la compulsión, la falta de libertad. Y esto tiene que, mucho que ver con los circuitos que van de, de toda la parte tegmental ventral a la amígdala, todo ese ajuste fino que uno necesita para controlar las emociones, para controlar los impulsos, se desordena y se pierde libertad. La crisis de salud mental en los jóvenes ahora mismo se puede decir que no tiene precedentes. Basta decir que la primera causa de muerte con diferencia entre las personas jóvenes en España es el suicidio consumado. Pero el suicidio consumado solo es parte de, del cuadro. Porque hay eh, suicidios que no se declaran, porque están estigmatizados, eh, se enmascaran como caídas accidentales, como intoxicaciones, pero está suponiendo ahora mismo más del 10% de las muertes en jóvenes son por suicidios en España. No solo la primera causa de muerte, sino que es más del 10% de las muertes en jóvenes. El suicidio también es la punta del iceberg, porque debajo del suicidio consumado hay muchos intentos de suicidio. El aumento ha sido rampante, o sea, estamos hablando de que casi se ha duplicado. En Estados Unidos, que se tienen muy, buenas, eh, muy buenos estudios epidemiológicos eh, sistemáticos y, y continuados, pues estamos teniendo que, que hay eh, casi un 20% de chicas, sobre todo en eh, secundaria, que han tenido intentos de suicidio. O sea, que por cada suicidio consumado hay mucha ideación suicida y muchos intentos de suicidio. Pero es que por cada intento de suicidio y por cada ideación suicida hay muchas depresiones, muchos trastornos de ansiedad, muchos trastornos de, de tipo obsesivo-compulsivo, muchos trastornos de la conducta alimentaria. Que todo esto eh, se ha difundido especialmente desde 2007, que es cuando se tuvo el primer teléfono que le llaman inteligente, desde que se ha tenido ese teléfono con conexión a internet y esa, esa facilidad de acceso a pantallas de la gente joven, es cuando se han disparado todos estos trastornos de salud mental. Los efectos de, de usar el móvil antes de dormir son tremendos, porque esa hora que viene a ser entre las 10 y las 12 de la noche, es la hora en que tenemos una, una de las hormonas que nos hace estar alerta, que nos hace ser capaces de defendernos de alguien que nos intenta engañar o que nos intenta atrapar. Pues esa hormona está en sus niveles más bajos, esa hormona es el cortisol. Se captura a los jóvenes precisamente en esas horas que están como más debilitados para poderse enfrentar a algo y se captura por unos algoritmos que se están alimentando continuamente por miles de millones de inputs de usuarios. Porque todas las redes sociales tienen esos algoritmos que les enriquecen en su capacidad de enganchar y atrapar al usuario para que no suelte el teléfono móvil. Y entonces viene lo que se ha dado en llamar el never-ending scrolling, ¿no? que se empieza a pasar, a pasar, a pasar. Y claro, es que esto eh, se ve pues que vas en el metro y vas viendo a los chavales jóvenes que, que no paran con TikTok o con cualquier otra red social, eh, que, que son muy adictivas. Y especialmente cuando uno es más vulnerable es en esas horas de la noche. Entonces, alguien que se va a la cama con el teléfono móvil y se empieza a meter en redes sociales es carne de cañón. O sea, es que está en el peor momento para defenderse. Entonces, cuando no se duerme, pues eh, se llega a clase o al estudio, pues se llega en muy malas condiciones. Son chicos y chicas que luego tienen más posibilidades de fracaso académico y desde luego tienen mucho más riesgo de, de entrar en todos estos problemas de salud mental, sobre todo la depresión. Existe una relación entre violencia sexual y pornografía, desde luego. O sea, que la pornografía, la adicción a pornografía, que se ha extendido terriblemente desde que existe esta, esta facilidad para encontrar la pornografía a través de un teléfono móvil con conexión a internet, pues eso es la gasolina que produce el incendio de las agresiones sexuales. O sea, que las agresiones sexuales en los campus norteamericanos, pues hay estudios que te dicen que el 20% de las chicas han sufrido una agresión sexual en los campus. Y esto tiene mucho que ver, esto se ha disparado desde que existe la, la posibilidad del teléfono móvil con conexión a Internet y desde que está tan accesible la pornografía. Y son empresas eh, gigantescas, eh, yo le llamo en el libro Salmones la, la CIPO, la Corporación Industrial de Pornografía Online, y que como todo el que vende un negocio adictivo... Pues empiezan facilitándolo gratuitamente, pero luego cobran, ¿no? una vez que tienen enganchado al usuario, y saben que el usuario demandará cada vez contenidos más agresivos, más repugnantes, más exigentes, y cada vez tienen más contenido esas webs pornográficas es de violencia contra las mujeres. Entonces uno eh, acaba haciendo lo que ha aprendido en ese nuevo gran ministro de educación sexual para toda la juventud, que es la Corporación Industrial de Pornografía Online, que desde luego lo que hace es deseducar, ¿no? Entonces, esto es un riesgo muy fuerte y a mí me asombra y me escandaliza que los gobiernos no estén haciendo nada, que sea tan fácil la, eh, el acceso de la gente joven a la pornografía a través de Internet y que no se esté poniendo ninguna medida.